Puebla. Una fuerte balacera se registró sobre la carretera federal vía Jalapa a la altura del entronque con el municipio Los Reyes de Juárez. El saldo del ataque fue un policía herido y un supuesto delincuente muerto. Policías federales fueron emboscados por un grupo armado en la zona de San Juan Acosac. La balacera se desató alrededor de las 3 de la tarde, cuando llegaron los sujetos armados a bordo de una camioneta, de color negro, con placas de Quintana Roo y cristales polarizados. Esperaron y dispararon en determinado punto de la carretera, esperaron a los policías y les dispararon. Un oficial resultó herido, al parecer en el brazo derecho. Durante la refriega, al parecer, también murió uno de los atacantes. Paramédicos atendieron al federal herido y lo trasladaron a un hospital, en la capital de Puebla. Las autoridades no han confirmado la identidad de la persona que murió y si, en efecto, es parte del grupo armado.